Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a lo que es Torment, Tides of Numenera. Numenera, sí. Que es un nuevo juego de rol que está en desarrollo por Insile Entertainment, que sale el día 28 de febrero, si no me equivoco. Estoy comprando tema de sonido que se escuche bien y todo. Debería, así que espero que no se oiga demasiado fuerte el sonido del juego. Bien. Este juego, ya digo, en desarrollo por Insile Entertainment, empezó su desarrollo tras el lanzamiento, si no me equivoco, de Pillars of Eternity, por lo que está hecho con Unity. Y, por supuesto, volvemos a un juego de toma de decisiones, de roleo máximo, que es claro candidato a ser uno de los juegos de rol de 2017, esperadísimo por la comunidad rolera. Y bueno, es increíble, ¿eh? Pero ya digo que os quitéis un poco de prejuicios de lo que puede ser este juego. Porque es un poco denso al principio, ¿vale? O sea, que igual que no se asuste nadie, que es asequible. Y está en español, por cierto, que es una novedad que yo he agradecido. Porque, como sabéis, yo suelo jugar en inglés y que se me atascaba, pero increíble, es durísimo. O sea, para que veáis el nivel de calidad narrativa que tiene el juego, que es flipante. Digo, espero que esté escuchando todo bien, porque es que si no vamos a tener liada, y vamos a empezar una partida. Es un juego que se aleja un poco del rol tradicional de capa y espada y magia y brujería, y tira por algo más de ciencia ficción, psicológico, rollo mental. Pero bueno, los amantes del rol que estáis en el canal, que tiene muchísima acogida, por cierto, le vais a dar la bienvenida. Por cierto, publicó un teaser en su página web Obsidian. Como ya sabéis, lanzó Pillars of Eternity y Tyranny, entre otros, pero bueno, de rol así reciente. Y se ve que empezó el desarrollo de un juego de piratas, que espero que sea su juego de rol de este año, porque hace mucho que no juega nada de piratas. Y puede molar mucho, puede molar mucho. Así que nada, por tenerlo en cuenta, porque lo sepáis un poco, lo tengáis en consideración. Así que vamos a empezar con este Torment. No me cogí una botella de agua, pero bueno, tendría que prepararme para leer. No quiero jugar mucho porque entiendo que el juego va a salir dentro de un mes, entonces no quiero que la gente se haga spoilers ni nada, porque realmente dentro de un mes pues me da tiempo a terminarlo y no quiero que sea así. Ya sin más dilación, lo siento por esa chapa inicial, vamos a empezar con él. Los puntos de experiencia se utilizan para mejorar a los personajes, puedes obtenerlos por completar gestas y también por hacer descubrimientos. Por cierto, me hizo gracia que en la selección de idioma salga español como español latino, ¿no? O sea, como que directamente lo han traducido al latino, que está muy bien, o sea, no tengo ningún problema en contra, pero que me hizo gracia. Por cierto, no hay personalización de aspecto en este juego. Bueno, tampoco la voy a exigir, realmente a mí no me dice mucho el poder hacerme mi personaje a mi medida y semejanza. No me suele decir mucho, ya digo, pero bueno, vamos a hacer un hombre. Y eso que siempre digo que prefiero ver. Ah, no se hablan en inglés, pero bueno, vamos a pasar un poco de ellos. Tu mente despierta en la oscuridad, sientes un dolor punzante en un cuerpo desconocido. Te rodea un aullido distante que sube de volumen a cada segundo. Unas manos insistentes e invisibles golpean y desgarran la membrana que te protege. Quizá tendría que haber cogido una botella de agua porque me voy a hartar, como siempre me pasa con esto, de leer. Tu primera emoción es un pánico involuntario, sientes que has olvidado algo, algo importante, como si alguna vez significara el mundo para ti. ¿Qué cojones quiere decir esto? Está mal traducido. Pero los detalles se alejan cuando intentas aferrarte a ellos. Fuerzas tus ojos a abrirse, mirar este cuerpo o mirar alrededor. Vamos a mirar alrededor. Una carnosa membrana blanquirrosada te cubre. Al mirarla detenidamente te das cuenta que comienza a rajarse y el viento rugiente consigue penetrarla. El capullo se desgarra, haciéndote girar vertiginosamente. Puedes vislumbrar un horizonte curvo y el suelo debajo se aproxima engañosamente rápido. Sobre ti ves una pequeña luna colapsando, con una corona de ácido verde y energía oscura rodeando sus bordes. Espera, ¿un horizonte curvo? El suelo se vuelve borroso mientras el viento te sacude, pero incluso sin ser capaz de verlo en el detalle, sabes que estás en serios problemas. Probablemente no sobrevivirás a una caída de esta estratosférica altura. Una parte de tu frenética mente te dice que técnicamente es posible que te hayas caído desde una altura termosférica. Mirar el horizonte, extenderte para aprovechar el viento, intentar calcular la distancia aquí al suelo,
o lanzarte en picado hacia el suelo. Vamos a extendernos para aprovechar el viento, pero es súper fuerte el juego. Instintivamente extiendes los brazos y piernas y responden a la perfección. Dejas de dar vueltas, aunque sigues girando de lado. Ese movimiento también ha disminuido, dándote un momento para evaluar la situación y quizá entender en este enredo y el cuerpo en el que te encuentras. Debajo de ti ves una gran masa de tierra, un gigantesco océano domina el resto del globo, salpicando aquí y allá cadenas de islas. En tu caída en picado ves pequeñas lunas a izquierda y derecha, estructuras inusuales y extrañas máquinas brillando profusamente que te pasan a toda velocidad. Estudiar el mundo, mirar este cuerpo, intentar recordar qué pasó. Intentar recordar qué pasó. Es confuso. Te encuentras en un pasadizo alto de paredes resbalizadas por el rocío, el aire cálido y húmedo, como si estuvieses atrapado en el aliento de un organismo gigante. Recuerdas huir lleno de miedo e euforia, riéndote a pesar del terror. ¿Qué era lo que te perseguía? Algo antiguo y frío. Su poder retorcido poseía la promesa del olvido. What the fuck? Sus tentáculos sombríos te golpeaban, y los muros donde aterrizaban quedaron destruidos por completo, más allá de cualquier experiencia de reparación. Saltaste una vaina y caíste desde la luna, y ahora estás vacío. ¿Pero quién eras? ¿Qué era esa criatura? Una palabra aflora en tus pensamientos, y te apoderas de ella antes de que se desvanezca. Tristeza. La agonía, intentar recordar la agonía, intentar algo, cualquier cosa, rendirse y caer en picado. La agonía, intentar recordar la agonía. A tu mente le duele recordarlo, pero consigues superarlo. Una criatura de un mundo olvidado buscándote a través de los siglos. Pero no es hacia quien busca, ¿verdad? Buscaba al hombre cuyas memorias ahora analizas, y de repente te das cuenta de que no eres él. ¿Quién eras? ¿Quién eras? Continuar inspeccionando estos recuerdos, intentar detener la caída una vez más. Mira el mundo, vamos a mirar el mundo. Un amplio bosque se extiende a tu oeste, encaramado sobre los bordes de la civilización. El humo de una gran ciudad se eleva al norte de la bahía en la que vas a estrellarte cuando acabe esta locura de caída en picado. Al sur, puedes ver vagamente los límites de un desierto color oro brillante. Directamente debajo de ti, una estructura cristalina parece flotar encima del agua. En la plataforma que la rodea, dos figuras señalan tu descenso implacable. Una extiende hacia un oscuro brazo y los colores empiezan a rodearte, frenando tu caída. Pero no es suficiente. Chocas con la estructura cristalina con un profundo y horrible crujido. El dolor se propaga por todo tu cuerpo y el chirrido de maquinaria torturada se hace eco de forma simultánea en tus oídos. Y entonces, oscuridad. Parece que este somos nosotros, que nos estamos despertando una especie de cosa hexagonal. Nos podemos mover haciendo clic. Un típico, clásico. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Examinar, interactuar. Las ideas alborotadas te nublan la mente mientras tratas de examinar el cuenco vacío delante de ti. Desde el techo caen gotas de un líquido que salpican en el suelo junto a este. La luz de las gotas se refleja en el fondo redondeado del recipiente, como si anhelara esa luz y necesitara que lo llene. Sin embargo, está seco. Vale, aquí vemos varias cosas. Aquí nuestro personaje, el último desecho que se llama, ahora mismo. Y aquí tenemos los medidores de fuerza, velocidad e intelecto, que nos sirven para hacer acciones especiales tanto durante los combates como en las conversaciones. Podemos intentar mover el cuenco con cuidado debajo del líquido. Vamos a darle caña. Cuando te enfrentas a un desafío, puedes utilizar las reservas de fuerza, velocidad o intelecto para incrementar la posibilidad de éxito. Esto se llama utilizar el esfuerzo. Puedes usar algo de fuerza para mover el cuenco, pero recuerda que consumir esfuerzo no siempre asegura el éxito. Vale, está igual. Ahora mismo tenemos un 45% de posibilidades de mover el cuenco. Podemos utilizar puntos de fuerza para aumentar estas posibilidades. ¿Veis? Aquí utilizando uno subiríamos el porcentaje en 20 puntos, esto un 65%. Y aquí en un 85% utilizando dos puntos de fuerza. Vamos a subirlo hasta el 85%, a ver si podemos mover el cuenco. Vamos allá. Y tenemos éxito. Sujetas el cuenco con cuidado para evitar los dientes del borde aserrado. Respiras profundo y lo mueves hasta el charco de luz fulgurante.
Quiero decir que en mi partida de prueba fracasé en este intento, incluso utilizando los dos puntos de fuerza, y como que nos hicimos daño y sangramos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El cuenco se llena gota a gota. Las ondas se expanden sobre el contorno borroso de tu reflejo y una luminiscencia azul pálido se extiende hasta los rincones de la sala. Fluye un resplandor claro en el suelo segmentado que lava las sombras más cercanas y se derrama en la mente, donde se derrite los extremos irregulares de los sueños fragmentados. Todavía no estás completo, pero ya empezaste a sanar el da del daño de la caída interminable. Te llama una voz desde lo alto, desde algún lugar más allá del alcance de las olas de la luz. ¡Hola! ¿Aún hay vida ahí? Estamos arriba, hazte camino hacia nosotros y ten cuidado. Vale, pues vamos a intentar subir hasta allí arriba. Podemos hacer zoom y alejarnos con el ratón, con la ruleta del ratón. Vamos a movernos hacia allí. Están muy bien hechas las animaciones, muy conseguidas, ¿eh? Apenas tocas el orbe, un recuerdo te inunda la mente. Estás frente a una puerta oxidada, el aire es frío y húmedo. Tuviste un respiro de este infierno acuoso. Encontraste alivio en una burbuja de aire viciado. Ya respiraste agua en el pasado y viviste décadas bajo las olas. Pero este es el cuerpo de un respiraire y la presión constante te estuvo aplastando de poco a poco. Para peor, tu compañero no tiene la cabeza puesta en la tarea. Es un genio con las máquinas, lo sabes bien, pero ahora parece estar distraído. El dispositivo que tiene en las manos está repleto de perillas, cables y antenas. Cree que este es capaz de hacerlos atravesar hacia la puerta corrompida. Corroída, perdón. Pero lo mira fijo y nada más. Quizá perdió fe en lo que inventó, pero eso no te importa. La misión no puede retrasarse. Tiene que continuar. Engañarlo y decirle que oíste que los persigue. Amenazarlo con que se concentre en la tarea. Esto tarda demasiado. Lanzar un hechizo es un esoterismo para arreglar el dispositivo por tu cuenta. Vamos a intentar engañarlo, ¿ok? Tus palabras suenan con claridad y atraviesan hacia arriba sorprendido. Lo sacaste del aturdimiento. Hace una mueca y dice, está bien. Atravesaremos la puerta antes de que nos alcancen. Hace unos ajustes de último minuto en las perillas titilantes del dispositivo y se refresca el aire de la burbuja. Y apenas se abre la puerta. Hay un corredor oscuro por delante, un pasaje que vincula las celdas delimitadas por agua y áreas de visión acuática. Ahí está lo que buscas. Unos momentos después vuelves a estar bajo el agua y a punto de agarrar un artefacto raro que, de cierta forma, te resulta conocido. Flota sobre un pedestal, gira y se crispa como si tuviera vida propia. Apenas traspasas el plano vertical del pedestal, sientes una corriente eléctrica en los dedos y se forma un campo iridiscente tan rápido que la onda de presión te aturde por un instante. También hace ondas el pulso creciente de una alarma sonar. Los guardias no tardarán en llegar. Correr, puedes regresar sin él, no serán capaces de protegerlo por siempre. Desactivar el pulso sonar o utilizar un dispositivo para detenerlo, una de las cifras en el cinturón. Vamos a correr, por ejemplo. Te das impulso con los pies para alejarte del pedestal hacia el agua transparente. Tu compañero flota inmóvil en el agua, demasiado lejos para que lo alcances antes de que lleguen los guardias. Te diriges hacia el corredor donde entraron, emerges y corres hacia la puerta grande. El sonido de algo que se rompe en la superficie te obliga a apurar el paso. Te aterroriza pensar que será más rápido que tú. El recuerdo comienza a desaparecer, como si estuvieras extrayendo de un túnel, y oyes que te alzan más pilones desde el foso. Algo anda mal. Los eventos del orbe encontraron lugar en ese vacío mental, pero los bordes son irregulares, como si el recuerdo no fuera tuyo en verdad. Hay algo más. Te tironea una ráfaga de aire acre, como si un depredador inhalara el aroma de la presa desde el otro extremo de un campo oscuro y susurrante. Vale, parece que nos estamos enfrentando a diversos recuerdos sobre los que tenemos que tomar decisiones. Está aquí el siguiente recuerdo. Vamos allá. Estás junto a una mujer sobre un risco verdeante. La roca se alza ante una meseta ancha que domina la espesura más abajo. Construyeron unas máquinas extrañas en la ladera del risco, quizá para un reconocimiento para defensa. En el centro de la meseta brilla un disco metálico. Tus máquinas humanoides y conscientes perforan la base del risco más abajo. Y
Si estuvieras buscando un santuario y lo estabas con desesperación, este parece ser el lugar indicado. Tengo dudas acerca de esto, dice la mujer con voz apagada y neutral. No te dirige la mirada. ¿Por qué este lugar es más seguro que otros que encontramos? ¿Hacerle ver los detalles ocultos que detectas gracias a tu ojo entrenado? ¿Usar el encanto para persuadirla de los méritos del sitio y recordarle las limitaciones temporales? ¿O convencerla de la sabiduría de tu intelecto superior? Vamos a utilizar el encanto, por ejemplo. Una nube tapa el sol mientras participas del debate amistoso pero enérgico en el que destacas la huella de una civilización de un mundo anterior cuyo poder aún no se explotó. Minutos después, la mujer lanza una carcajada y alza las manos como si se rindiera. Para, tus máquinas están ahí abajo. Ya decidiste que este es el sitio, ¿cierto? Espera que lo confirme, se dice. Está bien, me convenciste. Ambos bosquejan los planes que tienes para el santuario. Dibujan esquemas y diagramas arquitectónicos. Luego desciendes a la meseta para examinar el terreno. La mujer sugiere que una de las máquinas construya un refugio para ti por el tiempo que pasarás aquí. Tratas de apartar a uno de los constructos del trabajo, pero no responde a la orden. Cuando pones una mano en el hombro para reforzar el comando, gira y te golpea en el rostro con una velocidad sobrehumana. Te ignora y vuelve a la labor. Tu compañera te ayuda a ponerte en pie con los ojos sonrientes. Parece que el constructo tiene otras ideas. ¿Qué sucede con él? Utilizar el numenera integrado dentro del cuerpo del constructo para anular la falla conductual. Examinar el constructo en busca de fallas mecánicas o buscar una solución más profunda. Quizás sea el efecto del propio disco mecánico. Vamos a examinar el constructo en busca de fallas mecánicas. Te concentras y todo se vuelve más claro. Notas que los servomotores traseros están alterados. Hurgas en la espalda del constructo. No parece importarle mientras no interrumpa su labor. Con movimientos hábiles, reajustas los servomotores y ves cómo la energía ilumina porciones en desuso del cerebro del constructo. Este continúa con el trabajo, pero esta vez te escucha cuando le hablas. Enterado y rueda obediente hacia el lugar del futuro refugio. La imagen se congela, se desvanece y sientes que el recuerdo ocupa un espacio en la mente, lo que trasbloque de bordes irregulares. Te tambaleas y agarras la cabeza. Recuperar reductos recuerdos duele. Y otra vez hay algo más. Uno por uno se erizan los pelos de la nuca. Algo más allá de esta sala percibe lo que estás haciendo y te persigue. Vale, ya llevamos dos recuerdos con los que hemos tenido que tomar decisiones. Estamos recordando cosas. Aquí está otro. Se despliega la visión de una ciudad en el entorno, tu ciudad en llamas y bajo ataque. Los defensores pelearon y murieron hasta el final del día, y el enemigo no deja de llegar. Combaten como si se les demandara que te destruyeran. No les importa la piedad, la rendición o el saqueo, solo quieren sangre. Pero trajiste una compañía con vista de águila a la cima de la torre y vio la manera de detener a los invasores. Tienes que llevarla a un lugar seguro y reagrupar a los defensores. Pero cuando te diriges a la puerta de la torre, descienden dos invasores de una máquina voladora. No tienes tiempo de atacar antes de que aterricen. Uno es enorme, brutal, y está armado con un hacha vibrátil. La otra es delgada, la protege de una armadura cristalina y empuña una espada de hoja invisible y crepitante. Tu compañía retrocede demasiado joven como para ayudar. Los enemigos avanzan en fila india, confinados por el parapeto. Interactuar golpes con el gigante, puedes soportarlo al menos uno o dos ataques. Agacharse ante el golpe del gigante y atacar antes de que impacte. Pelear de manera defensiva y deducir cuál representa el mayor peligro. Vamos a intercambiar los golpes con el gigante. No ves con claridad los primeros dos golpes del gigante. Bloqueas el primero, pero el segundo te pone de rodillas. Te atonta un poco y tienes la visión borrosa. Pero la armadura resiste y no pierdes el conocimiento. Lo suficiente como para ver cuando alza el hacha inmensa sobre la cabeza para rematarte. En ese instante le entierras la daga bajo el peto. La hoja aflora por la nuca y la sangre caliente te empapa las manos. Kai se lleva la daga con él y te ataca la compañera. La hoja invisible es mucho más letal que el hacha del gigante. Te agachas cuando lanza una estocada y el muro detrás estalla con un silbido. Te lanza un revés, corta con facilidad a través de la armadura y te arruina el peto. No necesita habilidad con un arma como esa, solo hacer contacto. Te preparas y atacas, apenas retrocede para lanzarte otro golpe. La embistes para empujarla sobre el muro y vuela con un alarido que dura los 50 metros de la caída. Con el fin de la amenaza inmediata, te concentras en encontrar un camino para reunirte con tus aliados. Abres la puerta de la torre y corres escaleras abajo. La puerta en la base está agrietada. Apenas
abierta hacia la sala y oyes que hay más soldados enemigos por delante. Lanzarse contra la puerta y derribarlos. Cargas entre las sombras opacas y en el último minuto embistes la puerta con el hombro. Se abre con toda la fuerza del golpe. A medio camino choca al par de soldados y los derriba. Entras corriendo, daga en mano, y liquidas a los adversarios aturdidos antes de que tengan la oportunidad de moverse. Se forma un gran charco de sangre en el corredor. El recuerdo comienza a desvanecerse y te encuentras de nuevo en el cuerpo. Te laten las sienes con ritmo acelerado y los recuerdos recuperados arden dentro de ti como una fogata en la cumbre de una montaña, visible para cualquier depredador en kilómetros a la redonda. El suelo se estremece con un temblor, como si un puño colosal te hubiera golpeado en la cara. Te tambaleas y ves movimientos frenéticos en un espacio, en un espejo final de la sala. Ahí estaba el tercer recuerdo. Momento, yo sé que todo se hace un poco raro, pero bueno, ahora lo vais a entender qué es lo que sucede. Aquí hay un espejo. El marco de este espejo tiene una decoración magnífica con innumerables símbolos entrelazados: dagas, máscaras, pinceles, amuletos y más. Todo esto no es nada comparado con lo que ves en el cristal. Se trata de una multitud de replicantes igual a ti que se empujan, discuten y se pelean. Son imitaciones sin gracia en su mayoría, pero unos pocos están llenos de vitalidad y te llaman la atención. Cada uno tiene un tatuaje pentagonal e intrincado en la cabeza. En los ojos y en las acciones ves que los recuerdos que descubriste dentro de los orbes y las decisiones que tomaste brillan como estrellas lejanas. Te tiembla la mano y si bien te ignoran algunos de los replicantes iluminados, un número aún menor gira al instante y te mira. Aguardan a que los elijas y descubras en qué te podrías convertir. Un estruendo sacude la sala y una vibración grave sube en ondas desde lo profundo de la oscuridad hasta el techo. Señala al replicante sonrisa encantadora, al replicante fortachón que camina empeñones entre el grupo o alejarse entre el espejo. Vamos a tomar al de sonrisa encantadora. El replicante se aparta de la multitud con un andar arrogante. Te habla con una voz cálida y sincera y te cuenta una historia escandalosa, cargada de acotaciones confidenciales, gestos enfáticos y giros que desafían todas las expectativas. Podrías afirmar que el relato está repleto de mentiras, pero es casi imposible distinguirlas de la verdad. El replicante construye la historia con un floreo y espera que decidas. Sí, ese soy yo. El resto de replicantes se dispersa hacia los extremos del espejo y se desvanecen. La identidad que elegiste da un paso adelante y cambia en apariencia cuando sale el cristal. El cuerpo se hace más fuerte, más ágil. Sobre este brillan diferentes clases de armaduras y en la mano aparecen las sombras de diferentes armas. Tienes la sensación de que tú las dominas bien. Oyes la palabra Gladius en la mente. Ganaste el descriptor carisma. El replicante camina hacia ti. Dentro de ti te llena, te completa. La decisión reverbera en la caverna cavernosa. En la sala cavernosa, perdón. Activa y desbloquea mecanismos gigantescos dentro de las paredes. De pronto, resuena un estruendo grotesco entre los mundos compartidos, como un campanazo, como una campana corroída. Se acerca a algo. Recuperaste 2 puntos de la reserva de fuerza. El espejo se desvanece, hemos perdido uno de intelecto también, si os fijáis, y el lugar se queda en un umbral oscuro. Respiras hondo y das un paso adelante. Las selecciones son los recuerdos que les... Bueno. Como podéis ver, a base de estas elecciones en los recuerdos en el espejo hemos constituido nuestro personaje, que tiene 6 de fuerza, 6 de velocidad y 4 de intelecto, en vez de 5, 5 y 5 que damos antes. En una partida de prueba tomé otras decisiones si era un 5, 5, 7, para que os hagáis idea. Y hemos hecho una especie de argucia, ¿sabes? Somos un gladio. Podríamos ser un factotum, que es algo así como a rango y tal. O un nano, que sería en plan un intelectual, ¿no? En este caso somos un gladio, que es lo que nos ha tocado. Tenemos varias características y tenemos las habilidades oportunista y pericia con armaduras. Pasamos a la siguiente. Vale. Aquí podríamos cambiar las cosas si quisiéramos. Podemos otorgar 2 puntos a lo que queramos. Vamos a hacerlo a fuerza de velocidad. Por ejemplo, como vemos aquí afecta a diversas cosas: la salud, la evasión y la voluntad. Puede ser algo para tomar decisiones. Vamos a subirlo a 5. Por si acaso. Aquí podemos decidir qué habilidades queremos tener. Elegir una de aquí, si no me equivoco. Vamos a tomar gancho, por ejemplo. O crítico con armas. Venga, vamos a tomar precisión infalible. Pasamos. Aquí podemos tomar una destreza de exploración. En este caso vamos a tomar...
Dedos rápidos, por ejemplo. Vamos allá. Ok. Y vamos a tomar armas pequeñas, ¿no? Digo yo. O combate cuerpo a cuerpo, quizá. No sé qué armas vamos a utilizar de momento, así que vamos a tomar combate cuerpo a cuerpo, que entiendo que vamos a combatir cuerpo a cuerpo. Y aquí podríamos seleccionar realmente qué queremos ser. En este caso, nos ha salido, era el astucia, si no me equivoco. No, era carisma, ¿verdad? Sí. Pero podríamos tomar otro si quisiéramos. Vale. Este, por ejemplo, persuasión, engaño, me mola un poco este rollo, ¿vale? Vamos a ser, como podéis ver, podríamos ser mecánicos, sabios, más inteligentes, etcétera. Vamos a tomar carisma, ya digo. Vamos allá. Y sí. Me gustaría cambiarle el nombre porque nos llamamos Último Desecho, pero me parece que no podemos hacerlo de momento. Somos un gladio carismático. Vamos allá. Ay, jolín, me harto a leer, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a ver un poco el combate y creo que iremos dejando por ahí el capitulín. Y bueno, a ver qué os parece. Para que hemos cambiado de plano. El espectro. Todo acerca de esta figura espectral parece de ensueño. Una figura brumosa que parece estar hecha de humo y vidrio de cobalto. Viste ropas elegantes y de buen corte. El rostro apuesto y barbudo te resulta muy familiar, pero es algo inquietante porque nunca lo viste antes. Suspira aliviado apenas te ve. No estábamos seguros de que funcionaría. Combinamos, perdón, nuestras fuerzas y las canalizamos a través de mí para llegar a ti, para despertarte. Mira compungido a las otras figuras. El esfuerzo les costó más de lo que anticipamos. Ahora los otros reflejos no son más que sombras. Mira, apuesto que tienes muchísimas preguntas. Debes saber que, en esencia, no somos personas. Soy parte de tu mente, una astilla. Y los otros son, bueno, son algunos recuerdos. Todo este lugar se erigió con los residuos de tu psiquis. Tu cuerpo, el que está ahí fuera en el mundo real, se está curando de la caída. Tienes que salir para terminar el proceso y curarte de todo. Se encoge de hombros. Pero es algo más complicado que solo despertar. Vamos a preguntarle quién es. Yo soy tú, soy parte de la mente, soy una astilla. No estu te estoy esperando en este lugar. Te llamamos con los recuerdos de los otros que están aquí. No sé qué pasó después. Antes de conocerte sentí como si algo me persiguiera. ¿Sabes qué era? Eso era un recuerdo que no quiero evocar de nuevo. Negra, enorme, furiosa, una infección, un cáncer. Es nuestra muerte, es la agonía. Y continúa. Espero que haya perdido el interés en ti, nos aniquilará si nos encuentra. Dijiste que debo terminar el proceso. ¿Qué debo hacer para curar mi cuerpo? Lo primero que debes hacer es despertar de este estado de ensueño. Es probable que hayas aterrizado cerca de la cámara resonante. Entra, armoniza con las fluencias y deberás estar bien. ¿A qué te refieres con armonizar con las fluencias? Las fluencias son fuerzas. Fluencia es la traducción de tides, por cierto, de tides, que como sabéis el juego se llama Tides of Numenera, pues estos son las fluencias de Numenera, ¿vale? Para que os hagáis idea. Como la gravedad o el magnetismo o algo así, excepto que responden a las acciones y percepciones de las personas. El cuerpo, el que tienes en el mundo real, necesita de las fluencias para sobrevivir. ¿Qué es una cámara resonante? Recuerdo partes, pero no todos. Es un sarcófago vítreo. El mundo real está dentro de un domo de cristal en algún lugar. Hay cinco brazos mecánicos alrededor y un anillo de metal en el piso. Recuerdo que nos dirigíamos allí cuando caímos. Cuando abras los ojos en el mundo real, no debería estar muy lejos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Los llamaste reflejos? Es lo que son, como dije, es tu mente. Encontrarás reflejos de personas que conociste, personas que viste en el mundo real y con quienes compartiste alguna clase de conexión psíquica. No sé cómo o por qué, tan solo sucede. Si este lugar es mi mente, ¿por qué no recuerdo nada de esto o de ti? En tu mente, es tu mente, un constructo creado para, no lo sé, compartir pensamientos, guardar tu verdadero ser. Espera, ¿viste cuando la gente dice en primer lugar? Este es el primer lugar de la memoria. Pero bueno, al fin y al cabo fue el primero para mí. Deberías entenderlo mejor que yo. Porque te pertenece. Si no lo recuerdas ahora, quizá lo hagas luego.
Me repites quién es, cómo das como esto, todo lo que me estás diciendo. Ya entras más frustrado, soy parte de ti, te veo y lo sé. Este lugar fue hecho para ti, para nosotros, y recuerdo retazos de información que afloran cuando me haces preguntas. Pero eso es todo. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué debo hacer? Allá abajo hay un portal fluente. Te llevará de regreso al cuerpo. Nada más, entra ahí y el resto del proceso se resolverá solo. Cuando despiertes en el mundo real. Encuentra la cámara resonante, actívala y podremos... ¿Pero qué diablos es eso? ¿Qué narices es eso? Parece que son una especie... ¡Es la agonía! Ha empalado a nuestros recuerdos. La agonía está anclada a estos reflejos, devorando sus poderes. Tenemos que librarnos de ellos, matarlos, destruir los anclajes, o la agonía nos borrará para siempre. Se inicia una crisis, es como se llaman los combates. Debemos matar a los reflejos que anclan la agonía. Y bueno, no voy a desactivar los tutoriales porque llegará un punto en el que no... No lo sé. Ese reflejo, no sé qué. Bueno, queremos destruirlo. ¿Vale? Y bueno, invertimos los turnos o en movernos o en atacar, ¿vale? En este caso vamos a atacar al reflejo. ¿Vale? Y podemos elegir cuánto esfuerzo queremos invertir en él. En este caso vamos a darle a un punto de esfuerzo. Así llegamos al 100%. Vamos allá. Un ataque básico. Y le pegamos un puñetazo que lo destruye. Perfecto. Turno de la agonía. Parece que saca unos monstruos. Se escapa, se ocultará dentro de la mente. Parece que está soltando monstruos dentro de nuestra mente. Dentro de nuestra mente. Ataca al próximo. Vale, vamos a ir a por él. Puedes sacrificar la acción de atacar de este turno para hacer un movimiento doble en lugar de atacar. La línea que indica el recorrido es morada cuando lleva a un lugar que necesita dicho movimiento. Vale. Pues vamos a movernos. Y no llegamos a atacar. Pero bueno, turno de la agonía. Sigue soltando esos monstruos que se están metiendo en nuestra mente. Y no hace nada más. Nuestro turno otra vez. Vamos a atacar. Vale. Lo que os he explicado antes. Podemos hacer uso del esfuerzo. Atacamos. Infección de la agonía. Vale, esto es importante. ¿Qué hace? ¿Lo infecta de algún modo? Las condiciones. Las condiciones son estados temporales que se pueden mejorar o reducir los atributos de los personajes. La agonía aplica una condición de reflejo restante. No puedes quitarla, pero quizá encuentres una manera de superarla. Vale, vamos a coger este cristal que hay aquí. Lo tomamos. Para activar un objeto, haz clic sobre el icono en la barra que aparece sobre tu retrato y luego sobre el personaje que elijas como objetivo. Va a ser sobre ese personaje, por supuesto. Aquí lo tenemos. El vidrio resplandeciente. Causa 13 de daño físico y recarga tus reservas de atributo de usuario. Ojo. Esto parece que lo hacemos a distancia. Efectivamente, lo hemos matado. Ganamos experiencia y nos hemos curado 2. Y desaparece. Perfecto. No puedo creer que lograste desprender a la agonía. Con suerte eso nos dará el tiempo que necesitamos para llegar a la cámara resonante. No puedo creer que nos encontrara aquí. Esa cosa, la agonía, te ha estado persiguiendo. Es lo que te mató en primer lugar. Y te seguirá persiguiendo hasta que actives la cámara resonante. Yo no lo recordé hasta que la vi, pero eso es lo que la... Por eso es la cámara tan importante. Tienes que regresar y activar la cámara antes de que sea demasiado tarde. El portal a tu cuerpo, ese domo resplandeciente de ahí. Ve ya mismo. Vale, pues con esto entraremos en la realidad, pero vamos a dejar por aquí este capítulo, que como tutorial y así como introducción va a estar bien. Solamente el siguiente veamos un poco ya lo que es el juego en sí, y a partir de ahí, pues supongo que ya no durará mucho la serie hasta que se lance el juego, si os parece bien. Así que nada, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.